Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos Digitales con el Archivo General de la Nación. Les saluda con mucho gusto su servidor Samuel Guzmán y tenemos el gusto de reanudar esta serie de encuentros virtuales para abordar un tema de gran interés y que pues siempre ha sido de mucha, mucha preocupación, sobre todo por los sujetos obligados, y se trata del Registro Nacional de Archivos. Y para hablar de este tema tenemos el honor de que nos acompañe Cristina Aguilar. Ella es la subdirectora de Desarrollo Archivístico, quien, bueno, el área que tiene a su cargo justamente la operación del Registro Nacional de Archivos. Y también está Esteban Maldonado, de la misma subdirección del Desarrollo Archivístico. Y nos van a platicar qué es lo que ha sucedido a 2 años del lanzamiento de esta aplicación digital que vio la luz el 1 de enero de 2020 y que su operación está concebida en la propia Ley General de Archivos. A 2 años de distancia se le hicieron renovaciones, por ahí hubo un periodo de pausa en el cual se hizo una actualización muy importante con el ánimo de simplificar el procedimiento para poder hacer la inscripción en el Registro Nacional de Archivos, de tal manera que ahora no haya tantos pretextos como por ahí de repente llegamos a recibir, y entonces ahora sí estemos en condiciones muy fáciles para hacer la inscripción en el Registro Nacional de Archivos. Eso por un lado, y por otro lado también queremos platicarles cuáles son los primeros resultados que nos arrojan. Bueno, ya tuvimos una experiencia de casi 2 años, un año y cachito, el tiempo durante el cual tuvimos la oportunidad de recibir la información de varios sujetos obligados, y esto nos permite tener ya pues una primera aproximación de qué es lo que podemos esperar, de cuál es la base de datos que podemos anhelar a generar si todos cumplimos y nos ponemos pilas para concretar nuestra inscripción al Registro Nacional de Archivos. Así que acompáñenos, por favor, apunten todas sus dudas, todos sus comentarios, porque tenemos aquí a los meros meros, a los expertos que nos van a ayudar a resolver bien pues todas nuestras inquietudes, y pues para que terminando esta sesión, mañana primera hora o incluso ahorita que terminemos la transmisión, se puedan meter a la plataforma del Registro Nacional de Archivos e iniciar su procedimiento, porque realmente ha sido muy, muy simplificado, y entonces creo que estamos todos en condiciones de arrancar siempre y cuando cumplamos con una única condición que nos exige el procedimiento, que es tener implementado el sistema institucional de archivos en nuestras instituciones. Y bueno, pues yo ya no quiero quitarle más espacio a nuestros protagonistas de este encuentro. Entonces arrancamos con Cristina Aguilar. Cristina, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por aceptar una vez más esta invitación. Siempre es grato encontrarnos en este espacio. Y por favor, Cristina, platícanos en qué consistió la actualización que sufrió el Registro Nacional de Archivos, por qué se pausó por ahí un momento, de repente la gente por ahí, la controversia, qué va a pasar, qué está sucediendo. Pues platícanos, sácanos de todas esas inquietudes que tenemos, Cristina, por favor. Pues muchas gracias, Samuel, gracias por invitarnos, buenas noches a todos. Como tú lo mencionaste, a 2 años de que se implementó el Registro Nacional de Archivos, pues vimos que era necesario hacer algunas mejoras y que también tuvieron el impacto de la pandemia. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, como recordarán, bueno, las reglas provisionales solicitaban que se hiciera un correo, que nos lo mandaran a nosotros lo revisábamos, y después de que lo revisábamos, si estaba bien, les mandábamos un enlace para que se volvieran a registrar los datos que ya nos habían mandado, y si no, se los regresábamos. Esto hacía que muy tardado el proceso para darles el usuario y contraseña y que pudieran entrar a contestar el cuestionario. Entonces, vimos que muchos sujetos obligados empezaron a rezagar en todo este proceso de inscripción solamente con
con el inicio, que era enviar el correo y que enviaran los datos correctamente. Y pues una de las modificaciones es que fue quitar este correo y dejar directamente la liga para que se registren y nos den los datos que pedimos, que son datos de contacto. La siguiente, por favor. Y otro de los puntos que también vimos que estaban en las reglas provisionales era que había un calendario, sí, se estableció un calendario de inscripción. Sin embargo, este calendario también nos dimos cuenta que en vez de incentivar la inscripción, la inhibía. Porque aquellos sujetos obligados de las regiones del noroeste, centro occidente, que les tocó, de la región centro sur, que les tocaba casi hasta el último, pues dijeron, bueno, pues nosotros nos vamos a esperar, aunque ya tuvieran sus sistemas institucionales ya implementados, y por el contrario, a los que les tocó primero, había algunos que no tenían ya implementado su sistema y entonces se vieron como presionados a inscribirse, aunque no lo tuvieran en funciones. Y lo que pasó es que cuando entraban al cuestionario, donde se les preguntan cuestiones sobre procesos archivísticos, sobre la implementación de sus IA, pues se quedaban a la mitad. Entonces, todo esto lo tuvimos que pausar, y también esto implicó hacer mejoras en la plataforma. Estas mejoras en la plataforma no son sencillas, son bastante laboriosas, no complicadas, pero sí laboriosas. Entonces, nuestra unidad de tecnologías nos dijo, va, pero si nos vamos a tardar un poquito, por eso fue que lo suspendimos. Y si podríamos pasar a la siguiente, por favor. También otra de las modificaciones que vimos importante es que tuviéramos nosotros un respaldo por parte de los sujetos obligados de que ya tuvieran implementado su sistema institucional, y esto lo hicimos a través de una carta responsiva que ahora cuando entran a inscribirse, nos dan sus datos y posteriormente pasan a ver una carta responsiva donde nos dicen, donde nos sí, establecen que a reserva de decir verdad, ya tienen implementado su sistema tal y como lo marcan los artículos de la Ley General de Archivos, que son del 2021 y del 27 al 32. Es importante señalar aquí que si bien nosotros ahorita no estamos pidiendo como anteriormente que nos manden sus designaciones, lo que sí deben de hacer los sujetos obligados es tener en un expediente todas sus designaciones, porque se va a implementar una verificación. Esta verificación va a ser aleatoria y entonces nosotros vamos a elegir varios sujetos obligados, les vamos a llamar y les vamos a decir, ok, tenemos aquí tu carta responsiva donde dices que ya tienes implementado, envíanos por favor todas tus evidencias que efectivamente así es. Esto es que nos van a tener que enviar las designaciones, nos van a tener que enviar también pues evidencia de que tienen sus instrumentos de control y consulta archivística y que hacen procesos archivísticos, que es así como lo define el artículo 20 de la Ley General de Archivos, ¿no? Que el sistema institucional no solamente es tener a las personas, sino engloba los instrumentos, engloba los procesos, justamente por eso es un sistema. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Esteban. Y bueno, otra de las modificaciones que tuvimos con respecto al anterior proceso
es que antes se emitía una constancia por cada archivo de trámite que tenía la institución, entonces esto se estaba volviendo una bola de nieve y pues no íbamos a tener un servidor que nos aguantara y nos iba a ahorcar nuestra área de tecnologías, además que pues no era como muy funcional. Y entonces se decidió que se emitiera solamente una constancia por sujeto obligado indicando los archivos de trámite que tienen en cada institución, entendiendo por los archivos de trámite deben de ser por área productora, y esto quiere decir por área debemos de entender direcciones de área para arriba, las jefaturas o subdirecciones tienen áreas de archivos, estas se suman a las direcciones. Y también se incluyó un código QR para darle validez que las anteriores constancias no tenían. Si puedes ayudarme con la siguiente, por favor. Y bueno, pues como les decía, pues todo esto implicó hacer ajustes a la programación en las secciones del cuestionario, del registro general y del gestor administrativo. La siguiente, por favor. Y bueno, y ya les platico, y ahora sí entramos al nuevo proceso. Antes de entrar al nuevo proceso, quiero comentarles que por el momento solamente es para inscripción. Estamos trabajando en coordinación con nuestra área de tecnologías en lo que corresponde al refrendo. Entonces, a todos aquellos sujetos obligados que nos están viendo que se inscribieron en 2020 y 2021, les pedimos nos tengan un poquito más de paciencia. Se hicieron primero los ajustes para la inscripción y pues y ya pronto saldrá en el próximo mes de julio, más o menos como finales de julio, ya estará el nuevo proceso y la nueva plataforma para el refrendo. Bueno, pero les platico del nuevo proceso. Este nuevo proceso es más sencillo y nosotros tenemos que ingresar a la página del registro. Posteriormente, en la página viene un carrusel, ahí ubicamos a la página del Registro Nacional de Archivos, nos vamos ahí y nos lleva a la página del Registro Nacional de Archivos y vamos a encontrar en la página una infografía. Abajo de la infografía vamos a encontrar los diversos espacios y ahí viene la liga. Si le pudieras, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Y luego, en la siguiente, por favor. Cuando entran a esa liga, van a ver el formulario de registro. Se pide el nombre completo del coordinador de archivos, el correo electrónico del coordinador de archivos. Es importante que aunque el coordinador de archivos designe a alguna otra persona para hacer este proceso ya operarlo, es importante que nos pongan el nombre y el correo del coordinador de archivos porque es con la persona con la que nosotros vamos a tener contacto. Además que el correo del coordinador de archivos va a servir de usuario. Bueno, tienen que repetir el correo electrónico del coordinador. Hay que poner datos como cargo. La calle, la avenida, la colonia, la alcaldía, el municipio, el teléfono, la extensión. Y también les estamos pidiendo que nos pongan el correo electrónico del titular del sujeto obligado.
¿Por qué? Porque hay algunas veces que cambian de coordinador de archivo y luego el titular del sujeto obligado no supo si se inscribió su sujeto obligado, si tiene constancia, y con esto pues cumplimos con lo que dicen las reglas provisionales de que es el sujeto, el titular del sujeto obligado debe estar al tanto de todo lo que ocurra en el registro. Originalmente las reglas provisionales decían que era este quien era el titular, quien tenía que hacer el registro, pero pues nos pusieron la vara muy alta y fueron realmente muy pocos los titulares que se registraron, que hicieron el registro. Comúnmente, bueno, se lo delegaban al coordinador de archivos y el doctor Ruiz Abreu sacó un exhorto. Entonces, finalmente fue la mayoría de los coordinadores de archivos que iniciaron el registro. Sin embargo, pues sí es importante que el titular del sujeto obligado esté al tanto. Bueno, en el registro van a elegir el ámbito de la sociedad, que en este caso y hasta el momento es solamente para entes públicos. También estamos ya La trabajando página del Registro sobre Nacional de Archivos. los privados, los archivos privados. Ya que eligieron el ámbito de la sociedad, pues tienen que elegir el orden del gobierno al que pertenecen y elegir cuál es ¿cómo se llama? El nombre del sujeto obligado. En caso existe una opción sobre todo para el ámbito municipal, donde si no se encuentran, pueden poner el nombre, pero es importante, y esto lo quiero recalcar, que el nombre del sujeto obligado no es el nombre del titular del sujeto obligado, ni es el nombre del coordinador de archivos, es el nombre de cómo se llama la dependencia, porque esto es algo que nos hemos estado topando con que ponen el nombre de una persona y no de la dependencia. ¿Por qué es importante esto? Porque ese nombre que aparece ahí va a aparecer en la constancia. Entonces, si ponen, no sé, se registra, en vez de poner Archivo General de la Nación, ponen, no sé, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, lo que va a aparecer en la constancia es, se otorga la presente constancia al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, que tiene 7 archivos de trámite, uno de concentración y uno histórico. Por lo tanto, pues ya cuando se emite la constancia se dan cuenta y entonces nos tienen que mandar un correo para que lo corrijamos. Entonces, sí, les repito, por favor, donde dice nombre del sujeto obligado, tienen que poner el nombre de la dependencia. Si tienen cualquier duda al respecto, bueno, al final les vamos a dar los datos de contacto donde nos pueden escribir y con gusto les atendemos. La siguiente, por favor. Bueno, ya que llenaron el registro, con los datos que nos dieron en el registro, va a aparecer una carta responsiva. Ustedes la tienen que leer, la pueden descargar, la pueden imprimir y le tienen que dar a aceptar. Si no les dan, no le dan a aceptar, no se les va a enviar el usuario y contraseña. Si tienen cualquier duda, igual, como les decía, les vamos a dar nuestros datos de contacto para que podamos ahí resolver cualquier cosa. En dado caso de que les den a aceptar y se les olvidó descargarla, también nos lo pueden solicitar. Entonces, ya que le dan a aceptar, se les da a continuar. Y como les decía, ya que aceptaron la carta responsiva, les va a llegar al correo del coordinador de archivos, el usuario y la contraseña y una liga. En esta liga tienen que entrar para resolver el cuestionario y les va a pedir el usuario y la contraseña que les estamos mandando. La siguiente, por favor. Esta es la vista de la entrada donde tienen que colocar
donde tienen que cifrarse, hay que poner que no somos un robot y darle enviar. Y los va a llevar ya a la página del cuestionario. En este tienen que, la primera sección que tienen que llenar es el sistema institucional de archivos, y aquellos sujetos obligados que tengan archivo histórico llenan el apartado de histórico. Si no tienen archivo histórico por el momento, por cualquier cuestión que casi siempre son pues presupuestales, no hay que llenarlo. En la sección del sistema institucional de archivos vienen 5 apartados, que es coordinación de archivos, unidad de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración, y hay un pequeño apartado de archivo histórico. Son para aquellos sujetos obligados que tienen documentos históricos, pero por cuestiones presupuestales, no tienen todos los requisitos, no tienen armado un archivo histórico como tal, que no es solamente tener los documentos, sino son muchos requisitos para tener un archivo histórico, porque hay que poner cómo ingresaron, cómo están, si tienen áreas de digitalización, cómo están organizados, cómo están descritos, qué porcentaje están descritos. Hay varios datos que no es solamente tener documentos históricos. Entonces, les decía, en esta parte tienen que llenar todo sobre cuestiones de si tienen su PADA, si tienen sus catálogos de disposición documental, si tienen una área de correspondencia, una unidad de correspondencia. Y cuando entramos a archivo de trámite, van a encontrar una pregunta que, si mal no me acuerdo, es la 2, donde les vamos a preguntar cuántos archivos de trámite tienen. Y aquí es otro de los puntos donde hemos encontrado que hay un poco de confusión, porque hay veces que lo que nos ponen son los números de expedientes que tienen. Entonces, nos han puesto que tienen 16.020 archivos de trámite, y por supuesto, pues, digo, a menos de que sea una institución muy, muy, muy grande, no sé, como el IMSS o el ISSSTE, que tienen muchas clínicas y muchos hospitales y muchas delegaciones, pues comúnmente no tienen tantos archivos de trámite. Entonces, aquí, por favor, hay que poner nada más cuántas direcciones de área tienen, de direcciones de área hacia arriba, porque aquí ese número que nos pongan es el número que va a aparecer en la constancia. Y también ya nos ha sucedido que cuando sale la constancia, la revisan y se dan cuenta pues que ahí hay una incongruencia, nos vuelven, nos contactan y hay que modificarlo, y esto se tarda un poco más. Entonces, es importante que, les vuelvo a repetir, en esa pregunta de cuántos archivos de trámite tienen, es cuántas unidades productoras tienen, entendiendo por unidades productoras las direcciones de área hacia arriba. No los expedientes, por favor, no nos pongan expedientes. Y posteriormente pues tienen que contestar las demás preguntas que les digo que tienen que ver con cuestiones de ya de los procesos archivísticos como tales, si han hecho transferencias. Les preguntamos fechas extremas, si en estas fechas extremas pues es necesario que ustedes ya tengan inventarios, porque así van a saber cuál es el expediente más viejo y cuál es el más reciente, de qué año son. Igual lo mismo va a pasar para la sección del archivo de concentración. Y bueno, si ya no tienen más en el histórico, pues ya no
nos siguen, se termina y se hace y él se emite su constancia, pero si tienen archivo histórico ya formal, en algunos casos nos ha tocado en estos 2 años decir, varios municipios tienen archivos históricos que ya tenían una inscripción en el Registro Nacional de Archivos Históricos, entonces ya saben más o menos de lo que es, pero aquellos nuevos, pues como les decía anteriormente, si se les pregunta el nombre del encargado, cómo es que llegaron los documentos para formar el acervo, si tienen instrumentos específicos de control y consulta para los archivos históricos, en qué porcentaje están descritos, cómo hacen la descripción, si tienen áreas de uso y consulta. Es mucho, mucho más específico el cuestionario de archivo histórico. Bueno, concluyendo esto, llenando el cuestionario, se le da a enviar y si nos vamos a la siguiente diapositiva, al final se van a obtener, como les decía, una sola constancia donde viene el nombre del sujeto obligado. Aquí es un ejemplo, dice Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia. Si se llama así, pues así le tienen que poner, no sé si es de Sonora o si es de algún municipio en especial. Lo tienen que poner porque tal como lo pongan, así va a salir. Luego se ve que tienen ahí que dice archivo de trámite, van a ver cuántos archivos de trámite pusieron, si tienen archivo histórico y si tienen archivo de concentración. Luego aparece un código de registro que es el país, el siguiente número es el número de identificación en nuestro sistema y la fecha en la que se registraron. Luego, hasta abajo viene el número la fecha de emisión y la fecha de vigencia, que es pasado un año, ustedes tienen que refrendar esta inscripción. Así año con año hasta que la ley general las modifiquen. Y también, como les decía anteriormente, se incluyó un código QR para darles validez. Ya con esto terminaría, pero déjenme hacer una pequeña acotación. Las reglas provisionales que se emitieron el 9 de diciembre de 2019, que fueron aprobadas por el CONARCH, eran reglas que nos dieron las primeras líneas. Sin embargo, en la práctica, a 2 años, se vieron rebasadas. Se hizo una nueva propuesta y actualmente, pues, esta nueva propuesta, por supuesto, está basada en las reglas provisionales aprobadas. Ahorita se está trabajando con nuestra área de nuestra área jurídica unas bases para que ya puedan ser aprobadas las nuevas reglas provisionales. Creo que hasta aquí llegaría mi presentación y les agradezco mucho y ahora les cedo la palabra al compañero Esteban, que les va a platicar sobre los primeros diagnósticos. Adelante, Esteban, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Parece que ya no. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Un poco bajo, Esteban, si pudiéramos por ahí subirle al volumen, porfa. ¿Por ahí ya me escuchan mejor? Mucho mejor, gracias. Adelante. Sí. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Dentro del Registro Nacional de Archivos, también nosotros nos hemos dado la tarea de realizar los primeros diagnósticos para obtener datos estadísticos y generar información que sea de utilidad para todos los sujetos obligados y para el público en general. Es importante mencionar que el Registro Nacional de Archivos se sustenta en los artículos del 78 al 81 de la Ley General de Archivos,
Los artículos nos hablan básicamente de lo que es la operación, perdón, la obtención de la información a través de los sistemas institucionales de archivos, la inscripción al registro nacional, como ya lo mencionó la subdirectora Cristina, todo lo que conlleva este nuevo proceso, etcétera. También nos dice cómo el Registro Nacional de Archivos es administrado por el Archivo General de la Nación a través de la plataforma digital con la que contamos. También nos menciona que para la operación del Registro Nacional, para la operación del Registro Nacional de Archivos, el AGN pone a la disposición la aplicación informática que por ahí ya noté en los comentarios que ya compartimos la liga para que los sujetos obligados puedan hacer su registro. Bien, este sería el sustento. Bueno, el escenario de donde nosotros partimos y con lo que nos encontramos es un contexto durante los años 2020, 2021 y 2022, que son los años en que se operó la plataforma del Registro Nacional de Archivos. En el año 2020, como vimos, el número de registros y de cuestionarios se daba de manera consistente. Viene 2021. Vemos que ahí aumenta un poco el número de registros, lo que aumenta es un 27%, sin embargo, también es importante mencionar que es un universo muy pequeño para un universo de 12.000 sujetos obligados, es un crecimiento marginal, sin embargo, todo esto se debe al contexto de la pandemia, como ya lo mencionamos, el calendario que se tenía también que desinhibía un poco el registro para los sujetos obligados, etcétera. Viene 2022, se suspende la plataforma del Registro Nacional de Archivos y los pocos registros que vemos ahí reflejados son de aquellos sujetos obligados que ya contaban como tal con sus claves de acceso y pues que pudieron acceder a hacer su registro. Bien, con todos los datos que ya teníamos hasta el momento de su suspensión, que nosotros nos dimos a la tarea de obtener información de carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Nosotros en el Registro Nacional de Archivos perdón, obtuvimos una herramienta automatizada, la estamos diseñando, la estamos generando también. Esta herramienta nos va a poder permitir obtener tanto información cualitativa como información cuantitativa. Los datos registrados al día se van a poder obtener con una medida actualizada y en tiempo real. Esta herramienta también nosotros la aplicamos la metodología Balance Scorecard, que son tableros de control y tableros de mando para poder obtener una información de carácter, como decirlo, como simplificado para que los usuarios y cualquier persona a su vez lo pueda comprender de manera más fácil. A su vez también una de las herramientas que nosotros implementamos en la plataforma es el diamante de Porter, que nos va a permitir observar las brechas que existen entre cada una de las regiones, todo esto con el fin de tomar decisiones, tener una fotografía impresionista, como lo mencionaba alguna de las expertas en mesas que tuvimos anteriormente, una visión 360 grados sobre lo que es la situación que viven los archivos actualmente en nuestro país. Bien, aquí ya voy a entrar como un poquito más en toda esta aplicación metodológica de lo que hicimos. Como primer punto, nosotros tratamos la base de datos que se baja de la página del Registro Nacional de Archivos. Es importante mencionar que los datos que estamos manejando, como ya lo hemos venido diciendo, es hasta marzo de 2022. En ese punto, nosotros contábamos con 499 registros, que son los números que vimos en las láminas pasadas. En este ejemplo, tenemos la región sur-sureste en el nivel de gobierno de la administración estatal. Contamos con 174 registros y es un ejemplo de lo que se obtiene del reporte. Lo siguiente que nosotros hicimos en el Registro Nacional de Archivos fue tratar nuestra base de datos del total del universo de preguntas que teníamos. Solamente seleccionamos 13, esto con un carácter de poder determinar la calificación del nivel de desarrollo archivístico que nosotros teníamos en este momento. Igualmente, como vemos, se sigue el mismo ejemplo, son 174 archivos. Las fórmulas que nosotros generamos en esta base de datos
son de manera automática, así como las relaciones porcentuales también están automatizadas. Entonces, lo que se pretende en un momento es que toda esta carga de datos se haga de manera automática y la menor interacción que nosotros podamos tener con toda esta situación nos va a poder permitir generar medidas automatizadas y la información, como ya lo mencionábamos, de carácter cualitativo y cuantitativo. Perdón, sí, la que sigue es justamente esta. Viene nuestra primera matriz de datos donde nosotros concentramos el total de nuestras respuestas de las 13 preguntas que seleccionamos. Estas, igual importante acotar, las 13 preguntas que nosotros seleccionamos corresponden a los 5 módulos del sistema institucional de archivos. Asimismo, vemos que también tenemos la interpretación gráfica de cada una de estas. Viene los primeros parámetros de medición. Nosotros los tratamos de calificar de alguna manera. El módulo, como vemos, tiene un peso del 100%. Cada pregunta está dividida a su vez en un peso específico. En este ejemplo son 4 preguntas, cada una corresponde a un 25%. El logro que se obtiene es a través de una relación donde se multiplican las respuestas correctas por el objetivo, que sería el 100%, y lo dividiríamos entre el total de registros por el nivel de gobierno de la región. El porcentaje obtenido sería por pregunta, que igual se da al multiplicar el logro obtenido por el peso de cada pregunta y dividido entre el objetivo. Y pues ya nuestro total final se da al sumar todos los porcentajes obtenidos en este módulo. Asimismo, con el fin de generar también información cualitativa, nosotros encontramos este tipo de gráficas ya por pregunta. Igual todo es dentro del sistema institucional de archivos. Estas preguntas concentran todos los registros de una región y también, como ya lo mencionamos, es una manera de tratar de comprender de manera gráfica cómo es que están constituidos nuestros archivos y también el archivo de cada sujeto obligado. Este es un trato macro que se le está dando a los datos, sin embargo, también lo estamos haciendo de manera micro. Vamos de lo general a lo particular y a su vez de lo particular a lo general. Nosotros, gracias a estas gráficas, podemos obtener detalles muy específicos sobre los archivos de cada sujeto obligado y también a nivel regional, estatal y federal. Pasamos a la siguiente lámina. Vemos que esta lámina es la muestra de nuestra primera métrica archivística. Nuestras escalas de medición van de 0 a 39.99%, perdón, a 33.99%, que sería nuestro nivel deficiente. El regular, que sería de 34 a 66.99, y bueno, de 67 a 100. Nuestro objetivo, asimismo, sería el 100%, y en este tablero se concentraría, el total de la matriz de los datos anteriores, y sería ese nuestro dato que se encuentra en el rubro de logro obtenido. Asimismo, como vemos, cada tablero está evaluado en 100%, son 5 módulos, cada uno tiene su peso del 20%, y se van dando las relaciones de manera automática, y serían nuestros puntos obtenidos por sección. Asimismo, el total pues es la suma de los puntos obtenidos de cada módulo. Es importante recalcar que el eje metodológico que le estamos dando a cada uno de los tableros y de las herramientas que ustedes están viendo, pues sigue exactamente el mismo eje metodológico. Viene la interpretación gráfica, que nos ayuda a entender y a comparar cuáles son las brechas que existen entre cada uno de nuestros módulos y el objetivo que se quiere lograr. Viene nuestro diamante de Porter. Asimismo, tenemos nuestra posición ideal, que sería la situación que nos gustaría en que estuvieran nuestros archivos, en que estuviera nuestra región y nuestro nivel de gobierno, asimismo como la posición real que se tiene. Como les menciono, ese espacio que existe entre la línea azul y la línea amarilla es exactamente esas brechas que existen entre lo ideal y lo real. Y pues nosotros ahí podemos detectar áreas de mejora, podemos obtener una lectura sobre lo que se necesitan en los archivos, poner especial atención en las áreas que lo necesitan, y a su vez también esto nos ayuda a tomar decisiones ya con un sustento, con el fin de destinar en su momento los recursos necesarios y observar qué se hace con el recurso destinado. Viene nuestro siguiente tablero, que ya es, este tablero nos permite
obtener una calificación regional total. Aquí confluyen los dos ámbitos de gobierno, que es el ámbito estatal y el municipal. Igual el seguimiento metodológico es el mismo. Aquí es importante recalcar que como son dos niveles de gobierno, cada tablero está evaluado con 100, pues se le brinda el 50% de su peso a cada nivel de gobierno. El logro obtenido, pues, es el total del tablero anterior, y el total de la región, pues, es la suma de los dos niveles de gobierno. Asimismo, se acompaña de su interpretación gráfica. Vendría nuestro tablero central, que nos permitiría observar ya la medición del desarrollo archivístico a nivel nacional. Es el conjunto, es el tablero donde confluyen las 6 regiones. Como vemos, se mantienen las escalas de medición de la misma manera, el logro obtenido se mide igual, el objetivo sigue siendo el mismo. Y aquí ya lo interesante es que nosotros en este tablero, en este punto del trato de la información que tenemos, ya nos permite obtener el nivel de desarrollo archivístico a nivel nacional, que ya sería una fotografía o un mapeo también, por así decirlo, de lo que estamos obteniendo de la información de los sistemas institucionales de archivos de todos nuestros sujetos obligados que se concentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Vemos también que la gráfica nos muestra la comparativa de las 6 regiones. A continuación va a venir el diamante deporte. Sin embargo, aquí voy a detenerme un poco porque va a ser importante mencionar, nosotros en el Registro Nacional de Archivos estamos realizando también mesas de trabajo con la UNAM, con el CIDE, con el INEGI, con el INAI. Todo esto también con el fin de obtener un sustento aún mayor proveniente de todas estas instituciones expertas en estadística a nivel nacional. El día de hoy tuvimos nuestra segunda mesa con la universidad. Vimos el trato metodológico. Nos hicieron observaciones pertinentes los expertos de esta casa de estudios y nosotros las atendemos. Justo es este puente interinstitucional lo que nos ayuda a seguir fortaleciendo la herramienta, lo que nos ayuda a seguir haciéndola cada vez más robusta, y todo esto con el fin de acercar la información del Registro Nacional de Archivos, de los sistemas institucionales de archivos, a cada uno de ustedes, sujetos obligados, público en general, cualquier usuario que necesite la información para investigación, para consulta. La información va a estar disponible y, como vemos, uno de los fines, como ya lo menciono, pues es obtener cada vez un mayor sustento teórico y estadístico con la vinculación de todas estas instituciones. Viene igual la herramienta del diamante de Porter, ya a nivel nacional nos muestra cómo es que está nuestro hermoso país hoy en día en cuestión de archivos. Dentro del Registro Nacional de Archivos, nosotros también tratamos de sintetizar la información, como ya lo hemos venido manejando en estos diálogos, con el fin de acercarlo, por lo que todo lo que concentramos en la base de datos, todo lo que nos ayudan cada uno de ustedes, sujetos obligados a registrar a través de nuestra plataforma, nos permite obtener todas estas fichas de datos, que es una manera muy ejecutiva de presentar nuestra información. Vemos que viene desde la región, los 5 módulos, el archivo histórico, así como igual el nivel de desarrollo archivístico. Igual nosotros nos hemos dado a la tarea de crear herramientas que nos van a ayudar a tener un acercamiento cada vez más conciso con los archivos, con los sistemas institucionales, con los sujetos obligados. Es por ello que nosotros hemos realizado un mapeo donde ya concentramos toda la información que tenemos a través de la plataforma y nos hemos dado la tarea de generar este mapa. Permítanme abrirlo. Me parece que sí se está proyectando. Si no, por ahí me ayudan. Creo que sí, ¿verdad? Sí se está proyectando. Por ejemplo, en este mapa nosotros toda la información que les comentaba que tenemos en el Registro Nacional de Archivos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la región noreste. Y un ejemplo, tenemos el DIF Cuauhtémoc, viene su orden de gobierno, el estado al que pertenece, la región, su ubicación geográfica también nos dice exactamente dónde está y cómo es que tiene conformado su sistema institucional de archivos.
Básicamente, tenemos mapeadas las 6 regiones: centro-sur, centro-occidente, noreste, la misma federación y el sur-sureste. Si nos alejamos un poco y habilitamos todas las regiones, nos damos cuenta cómo es que están los archivos ubicados a lo largo y ancho del país. Me voy a regresar a la presentación. También, ya para concluir, todo el sustento que nosotros estamos dando a las herramientas y a la información, creemos también de suma importancia acercarlo, como ya lo hemos venido diciendo, a cada uno de los usuarios de la plataforma, tanto sujetos obligados, investigadores, público en general, etcétera. Por eso es que el Registro Nacional de Archivos ha creado diseños de códigos QR para atender esta cuestión de accesibilidad de la información a través de cualquier dispositivo, cualquier tipo de smartphone, cualquier tipo de computadora, sistema operativo, etcétera, va a poder descargar estos informes que nosotros vamos en un momento ya más adelante a presentar, tanto un informe nacional como un informe regional con los datos tanto cualitativos como cuantitativos, la información, todo lo que ya les presentamos ya en un informe detallado y pues van a poder acceder ya sea a través de la descarga por medio del código QR o también a través del link, de un link que vamos a habilitar en la página del Registro Nacional de Archivos. Y pues eso sería todo. Ya nada más para concluir, pues invitar a todos los sujetos obligados a que se inscriban al Registro Nacional de Archivos, ya con los puntos exactos que se mencionaron hace un ratito, unidades administrativas, archivo de trámite, etcétera. Y igual, importante mencionar que cualquier cuestión que ustedes sientan que tienen dudas o que no se sientan muy, muy seguros o concretos de responder, con todo gusto en el Registro Nacional de Archivos, pues estamos a su disposición para apoyarles, para hacer este acompañamiento. Y pues eso sería todo de mi parte. Genial, muchísimas gracias Esteban, muchísimas gracias Cristina. Pues es plausible, es de admirar y reconocerles esta iniciativa que están emprendiendo para poder generar las estadísticas que sean de utilidad para la población, porque recordemos que bueno, el propósito final del Registro Nacional de Archivos es integrar una base de datos que sea accesible para su consulta por parte de la ciudadanía, de tal manera que tengamos acceso a estos insumos que permitan conocer cómo se encuentra el desarrollo archivístico del país y que también pues coadyuven para la toma de decisiones informadas, para orientar adecuadamente las estrategias de desarrollo archivístico, las políticas públicas en la materia. Y esa es la gran trascendencia que tiene el Registro Nacional de Archivos y por eso reiteramos la importancia de que se sumen, por favor. No hagan desidia, no se esperen, no es una cosa complicada, lo acabamos de ver. Si de por sí no era complicado, ahora es mucho menos complicado. Entonces, para repasar un poquito lo que hemos abordado y sobre todo para poder brindarles la información a la audiencia que se acaba de sumar en estos momentos, vamos a repasar, los pasos son bien sencillos, bien sencillos. Número uno, meterse a la página web del Archivo General de la Nación, gob.mx/agn, y en el apartado de ligas de interés van a encontrar una carátula referente al Registro Nacional de Archivos. Ahí se meten y van a encontrar un enlace que los va a llevar justamente al formulario de registro. Entonces, paso número uno es registrarse. De todos modos, ahorita, casi al finalizar la transmisión, para que no se pierda el comentario, les voy a compartir a través del chat un comentario donde les voy a poner esta liga. Entonces, para que ustedes se puedan remitir directamente a la liga de registro. Una vez que están ahí en el registro, ustedes vacían sus datos de identificación. Ojo, este registro lo debe realizar la persona coordinadora de archivos, el responsable del área coordinadora de archivos. Entonces, eso es fundamental. Este es uno de los primeros cambios, de los primeros contrastes que tenemos frente al procedimiento anterior, ya que antes se exigía que fuera el propio titular o en su defecto, bueno, ya el coordinador quien hiciera el trámite, pero pues bueno, sabemos que los titulares de las instituciones pues están en mil cosas y luego se les puede pasar. Y luego además exigíamos que nos compartieran el nombramiento
a través de una digitalización en formato PDF. Ahora ya no es necesario que nos envíen el nombramiento, pero sí es necesario que firmen, justamente ya que llenan esta base, este registro, este formulario de registro, que firmen una, bueno, que acepten una carta responsiva en el cual, bueno, vamos a partir del principio de la buena fe. De la buena fe de que, ok, ya no les vamos a pedir que nos compartan su nombramiento en formato PDF. Vamos a asumir que en efecto es el coordinador de archivos quien se está dando de alta, quien se está registrando y que es la persona que posee, pues obviamente, la información necesaria para hacer el registro. Entonces, una vez que vacían sus datos de identificación, les va a llegar al correo electrónico que registraron su nombre de usuario y su contraseña, con la cual ahora sí van a poder entrar a la aplicación directamente e iniciar el llenado de los cuestionarios, que son, bueno, los que ya aquí nos estuvo explicando Cristina, cuáles son los datos que se deben de llenar. Ojo, ojo, mucho ojo, es condición, eso sí, la única condición es que ya tengan implementado su sistema institucional de archivos. Y recordemos que las condiciones principales para considerar que ya está en funcionamiento su sistema institucional de archivos es que ya tengan designados a los responsables de las unidades operativas del sistema institucional de archivos. Repasando, es el coordinador de archivos, principalmente, que ya esté formalmente designado, que se tenga ya también a la persona responsable del archivo de concentración. Si la institución tiene archivo histórico, que también ya esté el nombramiento de la persona titular del archivo histórico y, naturalmente, pues de los designados para hacerse cargo de los archivos de trámite de la institución, así como de, bueno, el funcionamiento de la unidad de correspondencia. Entonces, si ya tenemos estas designaciones, podemos entonces asumir que ya se encuentran todas las unidades, las estructuras que conforman el sistema institucional de archivos operando y por lo tanto ya podemos iniciar el registro. Ya no va a estar entonces condicionado el registro a un calendario, que de alguna manera, bueno, tenía como propósito canalizar, estructurar y ordenar un poquito mejor el flujo de información que los sujetos obligados se prepararan. Pero pues bueno, vimos que realmente había muchos que ya estaban en condiciones de iniciar su registro, de adelantarse. Entonces, bueno, la única condición es que tengan ya implementado su sistema institucional de archivos, que entre otras cosas, bueno, es el conjunto de estructuras, procedimientos, criterios, políticas, recursos, de documentos, etcétera, que sustentan la gestión documental de una institución y que, bueno, que su materialización más visible, pues son estas estructuras que les hemos dicho, ¿no? El coordinador de archivos, las áreas operativas con sus archivos de trámite, archivo de concentración, histórico y unidades de correspondencia. Y pues bueno, una vez que ustedes vacían toda su información, triqui, 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 traca, en los cuestionarios, pues les va a dar la opción de recibir inmediatamente ahí, descargar su constancia de inscripción y listo, ya cumplimos y estamos listos para sacar un 100 en nuestra auditoría archivística y que luego el órgano interno de control no nos vaya a jalar las orejas porque no nos hemos registrado. Entonces, pues adelante, no es por mucho complicado, pero eso sí, ojo, mucho ojo, tengan la información de respaldo a la mano. Si bien ya no les vamos a exigir este tipo de comprobaciones, sí se van a hacer verificaciones aleatorias, justamente pues para acreditar que realmente la información que nos están reportando es la fidedigna y que entonces pues no estamos alimentando una base de datos pues inflada o falseada, ¿no? Entonces sí es muy importante. No les vamos a exigir que carguen sus inventarios documentales porque luego de repente ha sido una percepción muy, muy generalizada y muy recurrente de repente de que les agobia y entendemos, les parece muy pesado decir, híjole, es que por Registro Nacional de Archivos yo me estoy imaginando que tengo que registrar y dar de alta a todos los documentos que tengo, todos mis inventarios y no, 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 no va por ahí, no va por ahí. Claro, nos gustaría a aspirar en algún momento llegar a ese nivel de detalle para concentrar una megabase de datos que nos dé cuenta del patrimonio documental que se encuentra en las instituciones públicas, pero bueno, esto va a ir madurando poco a poco. Entonces, primero vamos paso a pasito y el primer paso pues es justamente conocer si ya están operando los sistemas institucionales de archivos, porque estas son el conjunto de estructuras coordinadas
que dan cimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en una institución. Entonces, el primer paso para poder cumplir con, pues, las obligaciones archivísticas es tener un sistema institucional de archivos, a partir de lo cual, pues bueno, ¡fum!, tengamos ya las posibilidades de darle para adelante al desarrollo archivístico de nuestras instituciones. Y por otro lado, pues bueno, ya nos mostró Esteban justamente el potencial que tiene. Si con estos casi 500, un poquito más de 500 registros que logramos durante los primeros, bueno, año y cachito de operación del Registro Nacional de Archivos, hemos visto pues las posibilidades de análisis de datos que nos da. Entonces imagínense cuando tengamos ya la información de todos los pues casi 10.000 sujetos obligados del país, pues nos va a dar un mapeo muy, muy, muy preciso de cómo está la situación archivística en las instituciones públicas. Y entonces eso podremos ponerlo al alcance de la ciudadanía, que persona se meta, y a partir de la variable de su interés, pues podamos identificar qué está pasando, podamos contrastar, podamos justamente, como ya lo están presentando, identificar el grado de madurez, de desarrollo archivístico, establecer un escenario ideal y ver en estos momentos a qué distancia nos encontramos de ese escenario ideal de desarrollo archivístico. Entonces, por favor, anímense, échenos la mano, échense la mano, echémonos la mano a todos de generar pues también información valiosa para la ciudadanía, información valiosa para nuestras autoridades, los gobernantes, los legisladores, quienes toman las decisiones y que necesitan saber pues cómo están los archivos, ¿verdad? Cómo queremos canalizar y enfocar bien las estrategias y los esfuerzos para mejorar las instituciones desde sus archivos, si no sabemos cómo están los archivos. Entonces, es un esfuerzo que nos compete a todos, y bueno, además es una obligación, es una obligación de la Ley General de Archivos. Y acuérdense que pues bueno, toda omisión al cumplimiento de las disposiciones de una normatividad pues conlleva riesgo de caer en responsabilidades, y es muy clara la Ley General de Archivos en su régimen de sanciones, de que, pues bueno, cuáles son las consecuencias si nosotros no estamos cumpliendo con la Ley General de Archivos. Y damos paso ahora sí pues al momento más anhelado por la audiencia, porque hemos estado recibiendo muchísimas preguntas, tuiki, 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 y muchas dudas. Entonces, me voy a permitir aquí encimar la pantalla de la transmisión del chat para estar viendo un poquito aquí cu cuáles son las preguntas que estamos recibiendo. Hay algunas que, pues como han sido mucha la cantidad de preguntas, ya no aparecen aquí en el scroll del chat, pero pues yo me he permitido recuperarlas a través de un copy-paste que estuve haciendo, y pues arrancamos. Alejandra se preguntaba qué pasa si no se tiene implementado el sistema institucional de archivos. Pues de entrada ya platicamos, Alejandra, que pues sí es un requisito fundamental, pero pues bueno, no está de más consultarle ahorita pues a los expertos qué es lo que puede suceder. Bueno, voy a retirar la pantalla porque ya vi que se hizo como que hay un loop muy raro. Entonces, bueno, mejor quito la pantalla y les voy leyendo, sí, les voy leyendo los comentarios. Cristina, ¿algo más que pudiéramos agregar? O sea, ¿de cuáles alternativas tendría un sujeto obligado si todavía no tiene implementado su sistema institucional de archivos? Pues, sí, justo para registrarse, sí es importante que tengan implementado, porque el cuestionario que está pregunta sobre ya cuestiones de la práctica archivística. Entonces, si no lo tenemos, pues es como ir a un examen sin haber estudiado, no vamos a poder responder muchas preguntas. Entonces, como les mencionaba, algunas de las preguntas que están en los cuestionarios es si hacen procesos archivísticos, si han hecho transferencias primarias, si tienen, cómo tienen sus expedientes, en qué tipo de contenedores, cuáles son las fechas extremas, y como les comentaba, si no tenemos un inventario general en los archivos de trámite, pues no vamos a saber cuál es nuestro expediente más antiguo ni cuál es el nuevo, o sea, cuáles son las fechas en las que se crearon, porque no sabemos. Entonces es importante que primero lo implementen y ya después se registren. Yo comúnmente les hago
Un ejemplo quizás es muy, muy básico, es como querer ir a registrar a un hijo que aún no nace, que aún todavía no, ni existe, porque no sabemos si va a ser hombre o va a ser mujer, cuánto va a pesar, ¿no? Entonces sí es importante primero tener implementado el sistema para poder registrarlo. Porque esta información, como bien lo decías, es información que se van a las estadísticas, que no sé, no lo expresó, lo expuso muy bien Esteban, y estos datos son de utilidad pública, tanto para la ciudadanía y también para todos los integrantes del Consejo Nacional de Archivos, porque con eso ellos van a tomar decisiones de políticas públicas para incrementar el desarrollo archivístico. Si los sujetos obligados se inscriben sin tener esos datos, van a empezar, pues puede ser que se falsee información y entonces se va a distorsionar los resultados, y quizás las políticas públicas necesarias que se tengan que tomar no se van a tomar, ¿no? No se van a tomar esas decisiones. Entonces, por eso es importante que se tenga implementado el sistema. Excelente, qué bueno que pones esa precisión, Cristina. Se va a falsear la información, o sea, si de repente comienzan a registrar información cuando aún no tienen implementado su sistema institucional de archivos, y lo menciono, hago énfasis porque ha sido también una pregunta recurrente aquí en los comentarios, ¿qué pasa si? Porque incluso hay quienes nos comentan que ya se aventuraron a hacer su registro sin tener implementado su sistema institucional de archivos. Entonces, ojo, si es el caso, pues invitamos a hacer una manifestación de honestidad, de franqueza, de sinceridad, de que la información que están compartiendo sí es auténtica. Vale, puede ser a lo mejor el caso de que aún no tengan los nombramientos, pero que en efecto, pues bueno, el coordinador de archivos se ha dado a la tarea, se ha pegado unas friegas muy sabrosas y entonces ya tiene inventarios y ya tiene todo en orden. Lo único que no ha pasado es que, pues a lo mejor por cuestiones presupuestarias no ha habido dinero para asignar a un responsable de archivo de trámite y concentración, y aún así, bueno, tiene la información para compartirla. Pues bueno, ya quedará ahora sí, pues como para eso la carta responsiva, en la responsabilidad de cada quien, asumir que la información es correcta, pero por eso sí es indispensable y es una condición que tengamos el sistema institucional de archivos, pues para tener que reportar, porque si no, pues qué reportamos, ¿no? Entonces, a todas las personas que nos están comentando ahí, si es su caso que se aventuraron, pues no sé, a lo mejor por inquietud, por ver así, ay, a ver ahora qué trae el Registro Nacional de Archivos, cuáles son las modificaciones, y que por mera curiosidad se metieron y se registraron y metió la información que no era, pues también mándenos un correo, por favor, para hacer de nuestro conocimiento y poder tomar las medidas necesarias, y a lo mejor congelar ese registro o mantenerlo ahí pausado en lo que, pues bueno, acreditamos ya la información auténtica y definitiva. Pero por eso sí es muy importante, por favor, o sea, qué padre que traen ahora sí las ganas y el interés de registrarse, eso es lo que queremos, pero pues que sea útil, ¿no? O sea, que no nomás sea ahí de, pues que no sea una ficción o información imprecisa. Entonces, pues bueno, seguimos. Mónica Candia, ¿para obtener el registro solo contestamos el cuestionario? Pues básicamente sí. O sea, nomás llenan, como ya vimos, una vez que tienen ya el nombre de usuario y se meten, hacen vacían la información en el cuestionario y automáticamente al finalizar se les va a generar su constancia. Es importante resaltar, sí, que este registro se tiene que refrendar. Cada año el refrendo se hará, pues, una vez que se haya concluido el periodo de 12 meses a partir de del cual se emitió su constancia. Así es, Cristina, ¿no? O sea, el refrendo se hace cada que va perdiendo vigencia el año, si mal no recuerdo, porque luego por ahí preguntaban si había un mes en particular para hacer el refrendo. No, justo las constancias tienen una fecha de vigencia, entonces pasando el año de que se inscribieron, tienen que hacer el refrendo. Si se inscribieron por hoy, el 16 de junio de 2022, y su constancia salió con esa fecha de emisión, al año siguiente, el 16 de junio de 2023, tienen que hacer el refrendo. Ok. Pues
Perfecto. Y bueno, sí reiteramos que para el refrendo habrá otro procedimiento que en próximas semanas estaremos anunciando. Entonces, este procedimiento que les acabamos de platicar es solo para primerizos, para personas que por primera vez van a hacer su inscripción al Registro Nacional de Archivos. Entonces, pues bueno, no es el mismo procedimiento, atendiendo a la pregunta que nos hacía ahí Los Ángeles. Luego, Humberto Montes del Real menciona el número de archivos de trámite, o sea, nos está preguntando, es el total de direcciones de la institución. ¿Por qué no mejor haber preguntado, por qué no mejor reformular la pregunta y plantear que la pregunta sea cuántas direcciones tiene la institución, dependencia, organismos hay? Pues eso genera mucha confusión en la inscripción. Bueno, a reserva de lo que ahorita nos platiquen los compañeros, pues de entrada yo soy pues promotor, yo soy adepto de que nombremos las cosas por su nombre, por los términos adecuados, ¿no? Digo, es parte de elevar la cultura archivística, entonces, pues bueno, si la ley nos está refiriendo como archivos de trámite, no es nuestro interés saber si las direcciones como tal, sino los archivos de trámite que son justamente, pues bueno, sí, consecuencia, pues, de la gestión de una dirección. Luego, por ahí más abajo preguntaban que si en todo caso, por ejemplo, para el Estado de México dice la Ley General de Archivos no refiere que se formen archivos de trámite a partir de dirección de área. Esta señala que es por unidad administrativa y en el Poder Ejecutivo del Estado de México las unidades administrativas son a partir de las jefaturas de departamento. Gracias. Aquí ya sería una precisión pues también de derecho administrativo de qué es lo que estamos entendiendo por unidad administrativa. Bueno, ahorita me podrán corregir si me equivoco, pero me parece que aquí el distintivo o el punto clave para definir una unidad administrativa es aquella pues ya estructura dentro de una institución que tiene las posibilidades o está facultada para el ejercicio presupuestario, o sea, que puede administrar un presupuesto. Y normalmente esta unidad administrativa está definida a nivel de dirección de área. Si en el Poder Ejecutivo del Estado de México las jefaturas de departamento son unidades ejecutoras de gasto, entonces pues me imagino que pudiera ser válido. No sé, quizá es una pregunta que yo también me llevo para consultar a nuestro equipo jurídico, pero de entrada, hasta donde la comprensión me brinda de la Ley General de Archivos, este sería el distintivo de por qué nosotros lo estamos equiparando a direcciones de área. Y en efecto, pues no estamos considerando jefaturas de departamento o subdirecciones, porque pues bueno, estas están adscritas a una dirección que es la que ejecuta el gasto en su correspondiente unidad administrativa y por lo tanto, pues se conforma un solo archivo de trámite para todas esas subdivisiones. Entonces, la jefatura del departamento deberá de guardar sus expedientes en el archivo de trámite de su dirección de área. Va más o menos pues por ahí. Cristina, Esteban, ¿qué más podrían agregar sobre este punto? Sí, abonando a lo que tú dices, efectivamente, en la Ley General de Archivos dice áreas productoras, pero en el subglosario no lo define como tal. Sin embargo, nos ayudamos de manera supletoria con la Ley General de Transparencia, donde ahí sí se define que es una área productora y tiene esta misma definición que tú nos acabas de dar, ¿no? Entonces, por supuesto, entendemos que que en el resto del país, pues no todos los sujetos obligados tienen o lo definen un área, direcciones de área, pero hay sus homólogos, ¿no? Por supuesto, no en todos los municipios vamos a encontrar direcciones de área, pero sí aquellos puestos que son homólogos, ¿no? Excelente, muchas gracias por ampliar la precisión. Entonces ahí tenemos en efecto lo que no se especifica en la Ley General de Archivos, en la propia ley pues establece un conjunto de normatividad supletoria entre la cual pues está la Ley General de Transparencia, la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo y otras cuales a las que nos podemos remitir en este tipo de casos. Entonces esperamos que bueno haya quedado aclarada la inquietud de por qué estamos considerando a partir de dirección de área para la definición de los archivos de trámite. Y bueno, también pues con el propósito, con fines de practicidad, me imagino, porque pues o sea, imagínense si estuviéramos registrando departamento por departamento, pues se nos hace
Una bolotota. Esteban Landa Rodríguez nos dice, ningún coordinador de archivos va a registrar que no cumple, es el riesgo de preguntar y no verificar. Pues por eso nosotros es el llamado al principio de la buena fe que rige todo esto. Y bueno, pues si el coordinador de archivos no está cumpliendo, pues que me imagino que se reservará de hacer su inscripción. Hasta que pues realmente tenga que reportar, como le hemos dicho, si no tiene sistema institucional de archivos, pues espérense, ¿no? Porque si no, ¿qué van a reportar? Y de todos modos, pues por eso sí van a haber verificaciones aleatorias, claro, pues porque no tenemos pues la capacidad técnica y los recursos para hacer a lo mejor censos exhaustivos para verificar uno por uno, pero de momento pues partimos de eso, ¿no? ¿Nos querías platicar algo en este punto, Esteban? Sí, igual es importante mencionar que justo para este punto lo que se tiene pensado, contemplado en este punto, en este momento, es si en una verificación se detecta que alguien pues intentó falsear datos o intentó no sé, por ahí algunos datos erróneos, igual de la medida que se tiene, pues se va en su momento a sacar del universo, ¿no? Todo esto con el fin de hacer una medida más cercana a la realidad. Digo, igual eso pasa no solo en esta herramienta, sino en muchas otras herramientas estadísticas. Siempre va a haber un pequeño margen de sesgo, un pequeño margen de error. Sin embargo, se plantea que todo esto sea dentro de un contexto que se pueda manejar, que no haya una explosión de información, sino todo esto va a ser dentro de un ambiente controlado. Entonces, justo también es la importancia de estas verificaciones aleatorias que se van a hacer con el fin de incentivar a los sujetos obligados a cumplir, puesto que no sabes si te puede tocar una verificación hoy, mañana, N día después de haber hecho tu registro. Entonces es incentivando y también contribuyendo pues con el tema de la buena fe, ¿no? Hacia los sujetos obligados. Excelente, pues sí, Sí. sí, Cristina. Sí, y además en la propuesta de modificación de las reglas provisionales se establece cómo se va a hacer la verificación y qué va a suceder con aquellos sujetos obligados que hayan falseado la información. También se establecen ahí apegados a lo que nos dice la Ley General de Archivos, qué va a suceder, ¿no? Y la Ley de Responsabilidades. Entonces, no es así de inscríbanse por inscribirse, ¿no? No, y que no les va a pasar nada, porque además, pues la carta responsiva nos está justo dando este apoyo, ¿no? De que ellos están diciendo verdad de que tienen implementado el Claro. sistema institucional, pero no tampoco nos vamos a ir a ciegas a. Y por eso se pensó en hacer una verificación. Sí, digo, además cabe meter las manos al fuego, al menos yo en lo particular lo diría. He tenido la oportunidad, digo, de conocer la vocación, la pasión, el compromiso con el que se desempeñan las personas que laboran en las coordinaciones de archivos de las instituciones, de los municipios, porque es una tarea que no cualquiera le entra, ¿no? Y los que estamos en la labor archivística es porque nos apasiona, porque sabemos la importancia de los archivos para las instituciones, y entonces son personas muy conscientes y muy sensibles, y son personas que saben que tenemos que manejar las cosas pues con el mayor cuidado posible y que no se van a aventurar pues a estar dando información nomás por estarla dando. Comprendemos que a veces sí pudiera ser un tema que les dé temor ser objetos de alguna sanción, porque, y así nos lo han manifestado muchas veces y lo entendemos, de que hoy es que nuestro titular de archivos no, pues digo, nuestro titular de la institución, pues de repente no le da la importancia que debería a la materia archivística, no ha emitido los nombramientos, no ha asignado una plaza específica para el coordinador de archivos como lo dispone la ley, o la jerarquía no es la que corresponde, etcétera. O de repente, pues no sé, no ha dado el recurso para que tener los documentos en las guardas o en las unidades de instalación adecuadas para su conservación, etc., etc. Y que a lo mejor este pudiera ser, bueno, quiero pensar yo remotamente que este pudiera ser una razón, un motivo para que el coordinador de archivos se atreviera
a falsear un poquito la información como para respaldarse a sí mismo, ¿no? Por miedo a que luego caigan sobre sí las represalias. Pero para eso muchas veces incluso la maestra Quintos ha insistido, la mejor herramienta y arma que tenemos nosotros, el mejor escudo es documentar todo lo que hacemos. Entonces, coordinador de archivo, siempre por oficio, por memo, por correo electrónico, da constancia de que tú estás haciendo tu trabajo, diciéndole a tu titular, oye, o sea, recuérdate, hago un recuerdo, a 3 años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, porque justamente estamos celebrando el tercer aniversario. Estas son las cosas que deberíamos ya tener cumplidas y estamos siendo omisos. Y entonces, pues bueno, ahí ya se comprenderá que el coordinador de archivos pues tomó su parte de responsabilidad de estar informando y presionando y sensibilizando a su titular. Y finalmente, pues bueno, los órganos internos de control, pues pues son personas con el criterio suficiente para poder discernir el grado de responsabilidad que compete a cada uno, y en ese sentido, pues que no se sienta amenazado el coordinador de archivos y no se tenga que ver en esta necesidad como de falsear información, pues nomás como para hacer parecer que en su institución todo está bien, cuando no está, entonces no despreocúpense, tampoco, pues no va por ahí. El Registro Nacional de Archivos no es una herramienta tampoco para identificar y castigar de ninguna manera. No va por ahí, entonces no se sientan presionados, obligados a querer reportar información que no es. Mejor si no la tienen, pues mejor que no reporten lo que no es, y ya esperar que tengamos las condiciones para hacerlo. Y bueno, ya por su parte, pues ya serán los órganos internos de control quienes lo hagan, pero justamente, pues también el Archivo General de la Nación les invita a los órganos internos de control a ser proporcionales en sus auditorías archivísticas, a que también dimensionen cómo pues es una materia nueva, apenas van 3 años de la salida de la ley y pues apenas están ajustando los presupuestos, las estructuras, los criterios, por los cuales pues ellos también tendrán que valorar que pues a lo mejor no pudiera ser una falta tan grave, que al momento no se hayan logrado los acuerdos, las negociaciones para las adecuaciones presupuestarias necesarias para designar las plazas necesarias. Entonces, o sea, todo es una cuestión también pues de mucho criterio, ¿no? Entonces va por ahí, esperemos que haya quedado aclarado. No sé, Esteban, ¿tenías algo más que agregar? No sé si levantaste por ahí la mano. Ah, sí, igual, solo súper rápido. También, como se mencionó, y cuando se presentaron los tableros, esa anotación puntual que hicimos, nosotros, igual con el fin de buscar un mapeo, obtenemos una medida. Sin embargo, no estamos. La herramienta que se está diseñando no va con el fin de reprobar o descalificar a un sujeto obligado. Lo que queremos es tener una medida de lo que realmente se tiene, como lo mencioné, una fotografía de lo que estamos viviendo, todo esto con el fin de poder tomar decisiones que orienten las políticas públicas para mejorar la situación que viven nuestros archivos a nivel tanto nacional y en sus tres niveles de gobierno. Igual con esta cuestión de la información, pues se da este vínculo interinstitucional del que hablamos con el INEGI, con el CIDE, con el INAI, con la misma UNAM, para poder justamente atender estas cuestiones metodológicas, estas cuestiones de sesgos, el trato de la información y pues también enriquecer y robustecer nuestra misma herramienta que nosotros estamos proponiendo a través del Registro Nacional de Archivos y pues formar, como ya se viene diciendo, un puente no solo con estas instituciones, sino también con cada uno de los sujetos obligados que pues hoy tenemos en nuestro hermoso país. Gracias, gracias. Y a propósito de lo que señalas, Esteban, por aquí nos pregunta Mónica Candia, ¿dónde pueden hacerse consultas y sobre todo propuestas? Y de repente los usuarios, porque pues claro, es muy valioso recibir la retroalimentación de los usuarios de la plataforma, ¿a qué correo podrían escribirles para este tipo de planteamientos? El correo sería al de soporte RENA. Ah, ahora se los doy exactamente. Sería soporte rna@agn.gob.mx. Ese es uno. O también el de la página oficial del RENA, que sería rna@agn.gob.mx. Cualquiera de los dos correos están habilitados para consultas, para el acompañamiento también de todos nuestros sujetos obligados. Cualquier duda o comentario que nos puedan hacer también nos enriquece, nos ayuda a robustecer también cada vez más la herramienta y somos
pues abiertos a todo lo que, a todos sus comentarios que nos quieran puntualizar. Gracias, gracias. Ya se los puse también por ahí en el chat. Roy Dávila, urge publicar el reglamento de la ley y todos los lineamientos correspondientes. Pues sí, claro que sí, urge. Les damos una actualización de eso. El proyecto de reglamento pues ya está concluido y se encuentra conforme al procedimiento correspondiente en revisión por parte de la Consejería Jurídica de Presidencia. Entonces, pues hacemos changuitos, cruzamos los dedos para que pues cada vez sea menor el plazo que queda para ver ya publicado en el Diario Oficial de la Federación el reglamento, pero sí en eso ya estamos, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con las inquietudes que nos han manifestado. Muy bien, luego tenemos a Paco Hernández. Después del registro, ¿hay fecha límite para concretar el cuestionario? Una vez que se inscribieron, o sea, ya recibieron usuario y contraseña, sí hay una fecha, un tiempo límite que es de 10 días. Si en 10 días no concluyen, se invalida el registro y tienen que volver a hacer. Ok, entonces ojo, mucho ojo, no se registren si no están listos, porque pues si no luego, pues patitas para atrás, ¿no? O sea, marcha atrás. Entonces, pues para qué, entonces, hagámoslo cuando ya estemos con la información lista. Luego, MT Alba, ¿puede realizarse la inscripción sin tener el aval del Instituto de Archivo Local? Me imagino que se está refiriendo a al Archivo General del Estado local. Recordemos que quien mandata esta obligación es la Ley General de Archivos, que tiene un carácter general, es decir, nacional. Por lo tanto, la obligación es directamente con, pues digamos, la autoridad nacional. Entonces, en este caso, no es necesario contar con un aval de un registro del Archivo General. Comprendemos que por ahí han habido algunas propuestas o iniciativas de generar los propios registros estatales. Sin embargo, pues esto no es condicionante o limitante para que ustedes cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Archivos. Entonces, no es necesario tramitar nada ante el Archivo General, el Archivo Local ni el Archivo Municipal. Por favor, adelante. Adelante. Muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos luego a Tiner Roder Rey. Disculpen, así está identificado. Si el artículo 20 lo define que debe ser el CIA, pero en otro señala que la implementación del CIA era solo designar responsables, que por supuesto es incorrecto. A lo mejor te está refiriendo a la controversia de cómo se asume que ya está implementado el CIA. Como lo señalábamos al inicio, el sistema institucional de archivos pues es este conjunto orgánico, de estructuras. O sea, por estructuras entendemos, pues bueno, la definición, la asignación de puestos específicos, de personal, de servidores públicos, también de criterios, de procedimientos, de pues sí, incluso equipamiento, mobiliario y por supuesto pues los propios documentos y el programa de desarrollo, etcétera. Pues bueno, son todo el engranaje adentro de una institución que está relacionada con la gestión documental, con la producción, tratamiento, conservación, acceso a los documentos y la administración de los archivos. Entonces, todo eso es el CIA y todo y bueno, la implementación del CIA implica pues que existan todos estos elementos ya echados a andar en la institución. Sin embargo, bueno, para propósitos prácticos del RNA, nosotros asumimos que si están ya por lo menos nombrados los titulares de estas áreas que conforman el CIA, entonces ya estas personas están echando manos a la obra para pues echar a andar el engranaje de todo lo demás. Entonces es como nuestro indicador primario, pero sí, por supuesto, en absoluto no es pues el indicador absoluto o total para poder asumir pues que está implementado el CIA. Entonces es como valga hacer la precisión. Luego dice
Mónica Candia, ¿debemos tener un cuadro de clasificación archivística de acuerdo a las necesidades sustantivas de la dependencia o entidad? Mónica, bueno, pues ese es otro tema que con gusto haremos otro diálogos digitales sobre instrumentos de control archivístico, pero pues bueno, la premisa básica es hacer el cuadro general de clasificación archivística funcional en torno a las funciones de la institución, no en función de la estructura, o sea, no de las áreas, sino de las funciones. Estas funciones son, claro, tanto sustantivas como adjetivas o estratégicas. Entonces, todas estas funciones se tienen que ver reflejadas en el cuadro general. Dice Atle Move, sucede que al registrarnos solo se emitieron constancias de las direcciones y subdirecciones. Pues no los. No, o sea, nomás se emite una sola constancia por sujeto obligado. Porque antes sí, ¿verdad, Cristina? Ese es otro de los cambios, ¿no? Sí, así es. Durante 2020 y 2021 se emitían constancias así de por todas las áreas productoras, y ahí no había como distingo, por eso ubicamos las áreas de mejora y ahora solamente se emite una y se aclara cuáles son las áreas productoras. Excelente, gracias. Voy a retomar aquí, un saludo a Anaí Juan Durán, directora general del Archivo de Estado de Puebla, que me está ayudando aquí a cachar varias de las preguntas que, como son varias, luego ya se van perdiendo en el chat. La primera, cuando te registras en esta nueva actualización del RNA, ¿el sistema te da una calificación una vez que haces ya terminas el cuestionario y te da la constancia? No, como tal, no te da una calificación el cuestionario. La calificación que ustedes vieron, el nivel de desarrollo archivístico, esto ya es una propuesta todavía que se está diseñando y pues ya más bien se tendría la calificación ya hasta que estuviera prácticamente programada en la plataforma del Registro Nacional de Archivos. En este momento lo que se está proponiendo, justamente por ahí también había una pregunta del reporte de los informes, está proponiendo presentar informes, todavía no se ha determinado el plazo, y justamente dentro de estos informes es donde vendría por así decirlo, la métrica archivística que nosotros estamos proponiendo, solamente que en este punto es a nivel gobierno, bueno, en el nivel de gobierno municipal, estatal o federal y dentro de la región. Todavía en el informe estático, que sería la primera parte, no se estaría dando una métrica por sujeto obligado. La métrica ya por sujeto obligado para, por así decirlo, calificarla en tiempo real, sería ya una vez que toda la métrica sea programada en la página oficial del Registro Nacional de Archivos. Excelente, gracias. Otra pregunta es, bueno, ya esto ya lo abordamos. Si ya hice mi registro el año pasado, ya es suficiente. Entonces es bueno, ¿no? Cada año se tiene que hacer un refrendo una vez que se pierda la vigencia de la constancia emitida en la inscripción. En caso de que esté capturando los datos y por alguna razón se va la conexión o la luz, ¿qué pasa? ¿Se puede rescatar esa información? Sí, cada sección tiene una opción de salvar y en dado caso de que se pierda toda la información, se puede contactar con nosotros para solucionar el problema. Si nosotros en un primer momento no lo podemos solucionar, lo escalamos con nuestros compañeros de la Dirección de Tecnologías, quien muy amablemente siempre nos solucionan este tipo de problemas. Excelente, muchas, muchas gracias. Sí, porque, hijo, de qué coraje da, ¿no? De que ya estamos a punto de acabar y de repente por algo y no. Mis 4 horas en el registro. Bueno, tampoco, no, no, no seamos azotados, no son 4 horas las que se nos va a ir en el Registro Nacional haciendo nuestra inscripción. Si ya tenemos a la mano los datos y somos buenos mecanografiándole, pues sale, sale, sale pronto. Yo no he hecho el ejercicio, pero sí por el cuestionario, obviamente, pues yo creo que no da ni una hora se lleva, ¿no? Bueno, siempre y cuando pues tengamos ya a la mano la información.
Adauro Vázquez por ahí nos está dando un tip que puede ser, la verdad. Digo, yo no me aventuraría a darlo por completamente válido o absoluto, porque luego, pues bueno, ya los expertos en archivística nos tendrán que hacer las precisiones, pero por ahí nos da un tip de cómo podríamos identificar cuáles son las unidades administrativas o las áreas productoras en esta controversia que había. Dice que tiene que ver con las funciones, ¿no? O sea, sí, hay diferentes subunidades que generan información o que producen o trabajan o realizan actividades de una función superior, o sea, que no es única de ellos, sino que comparten a lo mejor con otras unidades para contribuir al fin de otra división superior. Entonces esa división superior va a ser la unidad administrativa. Aunque ojo, bueno, las funciones no son exclusivas luego tampoco de las unidades administrativas, por eso es lo que les decía que no podríamos dar por absoluta, pero en la mayoría de los casos pues de repente así es, ¿no? Entonces, cuando una subdivisión está apoyando el cumplimiento de una función que es competencia de otra división mayor, entonces pues por ahí podemos decir que la que tiene esa función en particular es la unidad la unidad productora o la área administrativa. Gracias por el tip, Adauro. Alberto Venegas, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Toda verificación conlleva certificar el cumplimiento. Es la mejor manera de contar con información veraz. Gracias, Alberto. Pues bueno, ya nos platicó justamente Esteban, pues cómo es la metodología y también pues el acercamiento que se está haciendo con nuestras instituciones que ya tienen toda una tradición y tienen esto dominado, como es el INEGI. Muy bien. Adauro Vázquez, maestra Mireya, su opinión acerca de los archivos de trámite. Híjole, Adauro, la maestra Mireya no nos está acompañando el día de hoy y bueno, es muy vago preguntarnos la opinión en cuanto a qué de los archivos de trámite. ¿Qué opinamos de los archivos de trámite? Pues que es la pieza, el engranaje principal para que todo lo demás funcione, porque pues si de origen está viciado algo, pues imagínate ya. Luego se va haciendo una bola de nieve, entonces lo adecuado es que desde que se produce el documento o se recibe y desde ahí se haga su correcta catalogación, valoración y eso nos va a ahorrar montones de cosas, ¿no? Entonces, en resumen, para no dejar ahí al aire la pregunta. Chantal Contreras, que no le den el rango de dirección general a la coordinación de archivo vuelve vulnerable el accionar normativo y operativo de la coordinación. Deberían hacer un exhorto a las dependencias. Pues sí, Chantal, no nos cansamos de hacer de exhortos y pedir. Y es sobre todo, o sea, la jerarquía también tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. O sea, en la medida en la que el coordinador de archivos no tenga la jerarquía que nos está estipulando la Ley General de Archivos, pues el cumplimiento normativo va a seguir relegado, porque entonces no va a haber la figura de autoridad con la capacidad necesaria, pues, para poner el orden que se necesita, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante. Ah, ya vimos que la maestra Mireya Quintos está conectada, pero a través del chat. Maestra Mireya Quintos, muchas gracias. Un saludo. Discúlpeme por andarla desconociendo aquí en la transmisión, pero gracias por estar aquí. Jálenos las orejas si no vamos por el camino adecuado. Dice luego. Seguimos, linda princesa Luz María López Lemus, Instituto Registral de Catarata de Puebla. Ah, bueno, este es un saludo, muchas gracias. Oigan, estamos súper emocionados porque estamos enlazados ahora sí, casi casi que el Sistema Nacional de Archivos hay de todas partes del país. Qué gusto reencontrarnos en estos diálogos. A ver, seguimos bajando. No contamos con un espacio para el archivo de concentración histórico, sin embargo, ya tenemos a los responsables asignados. Ok. Y la información codificada, nosotros si nos inscribimos debemos cancelar la inscripción. ¿Tú cómo ves, Cristina? O sea, dice que sí ya tienen responsables asignados, ya tienen catalogados sus documentos, pero no tienen los espacios adecuados. Pues a mí lo que me gustaría es que nos pudieran dejar sus datos y ver el caso ya específicamente con ellos, porque así tan cortito sería como muy aventurados decirles sí o decirles no. Tendremos que ver más, además del espacio, qué otras cosas sí tienen o qué no tienen. Entonces, si nos pueden escribir a los correos que señaló Esteban, les agradeceremos mucho. Es soporterna@agn.gob.mx y rna@agn.gob.mx.
Excelente. Discúlpeme, aquí un mensaje importante. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Entonces, tenemos a Guadalupe Chamorro. Dice, sí, los anoté, pero solo me otorgaron 19 y los mandé los nombres completos de todos los integrantes de mi silla. Bueno, corroboramos, reiteramos la información, Guadalupe. Ya las constancias solamente se están emitiendo por sujeto obligado. Muy bien. Ok. Chuider, Tin Rod Rey, entonces no se puede inscribir hasta no tener lineamientos, políticas, procedimientos y los instrumentos archivísticos, no basta el PADA. Sí, bueno, yo sugiero, no sé ahorita que diga Cristina, o sea, sí es que justo también esa es la función del RENA, o sea, saber que sí hay y saber que no hay. Lo que no queremos es que nos mientan, o sea, que nos digan que sí tienen cuando no tienen, porque pues también ese es el propósito de esta base de datos, identificar de qué estamos careciendo para saber hacia dónde tenemos que girar los esfuerzos. ¿Tú cómo ves este punto, Cristina? Sí, así es. O sea, no se trata de que nos falsen información y que se registren y no tengan nada, ¿no? No tengan designaciones, no tengan instrumentos, no tengan procedimientos, porque entonces no va a haber información. Es importante que nos digan qué sí tienen y qué no tienen, pero si apenas están empezando, como nos ha tocado en muchos casos. Sí, les pedimos que por favor que por lo menos tengan pues lo mínimo, ¿no? Sus designaciones, que ya tengan sus instrumentos y que ya tengan procedimientos. Muy bien, muy bien. Excelente. Continuamos, continuamos, continuamos. También está por aquí Juan Eloy Rivera. Saludos, Archivo General de Veracruz. Gracias, un gusto, Juan Eloy. Natalie Pacheco nos manda saludos desde Atlixco. Muy bien. Carlos Islas, en efecto, ya no será un registro por cada archivo de trámite. O sea, bueno, sí hay que meter esa información, pero pues ya no va a ser una constancia como tal por cada archivo de trámite. ¿Me pueden decir a dónde bajo el cuestionario para analizarlo previo al registro? Mónica, justamente en la sección del Registro Nacional de Archivos, en la página gob.mx/agn, vas a encontrar la posibilidad de descargar un PDF donde viene la batería de preguntas del cuestionario. Y para que sí, en efecto, pues también chequen, puedan checar justamente si ya tienen la información a la mano para dar respuesta. Reiteramos, o sea, no es indispensable que se tenga o no se tenga, simplemente digan la verdad, pues no, no, no anden falseando la información. ¿Y ustedes tienen un registro de cuántos archivos hay en la Ciudad de México, Mayra? Pues no, no sé, Esteban, de la región centro, bueno, de la Ciudad de México, si tengamos con esa precisión, a partir de los datos que nos han enviado, un acercamiento. Sí, claro. De hecho, dentro de ya la herramienta, como tal, como está establecida, nosotros, aparte de seccionar los datos por región, también los seccionamos por estado. Entonces, obtenemos el total de registros por estado. Y de la Ciudad de México, tenemos total de registros, seis registros de la Ciudad de México en este momento. Okay. Igual, es importante recalcar que estos datos, como lo mencioné cuando comencé estos diálogos, son los datos que tenemos solamente el corte hasta marzo de 2022. No significa que sea el total de archivos existentes en este momento en la Ciudad de México. Nosotros solamente tenemos ese dato que son de los sujetos obligados que se registraron hasta antes del corte. Ok, perfecto. Y pues bueno, justamente en la medida en la que pues, nos ayuden a hacer su registro, nosotros podremos tener con precisión el dato de cuántos archivos hay. Entonces, pues échenos la mano para que en la próxima edición de Diálogos Digitales que tengamos sobre el Registro Nacional de Archivos, ya podamos presumirles y regresar a decir, ah, ¿recuerdas que nos preguntaste cuántos archivos había en la Ciudad de México? Pues ya te tenemos el dato absoluto porque ya todos cumplieron, ya todos se registraron y ya sabemos qué onda, cómo va por ahí. Y que así mismo, perdón la interrupción, Sí. también importante recalcar
que estos registros que tenemos ya están mapeados. Entonces, una vez que empiecen todos nuestros sujetos obligados a cumplir con su proceso de inscripción, su proceso de diagnóstico, van a aparecer también a sí mismo en tiempo real en nuestro mapa y van a poder obtener la posición geográfica exacta de todos los archivos que van a estar en la Ciudad de México. Sí, oye, ese interactivo, georreferenciado está buenísimo, ¿eh? La verdad es que 100 ahí, aplausos para ustedes, para su iniciativa, aplausos y gracias también al equipo de tecnologías de la información que posibilita pues que todos estos recursos sean posibles, porque claro, bueno, la plataforma del Registro Nacional de Archivos también se hace posible gracias a la intervención del equipo de tecnologías de la información y de la comunicación. Muchas gracias al ingeniero Luis Jaime, que está con su equipo, también a Héctor Moreno, que ojalá pronto también pues los tengamos aquí en un diálogos digitales con temas sobre preservación digital, por supuesto. Entonces, pues continuamos. Por ahí veo que hay mucha controversia. Les estoy escribiendo en el chat que la inscripción al RNA es por sujeto obligado. Se deben reportar todos los archivos de trámite, pero la constancia es solo por sujeto obligado con esta nueva actualización. Sí, para que no se nos pierda de vista, para que sí, justamente, pues no se queden esperando, ¿no? Como a lo mejor, pues, tienen de referente el ejercicio anterior. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Bueno, hay más información sobre lo del CIA. Lo que ya hemos contestado, discúlpenme, me lo voy a saltar, porque pues también ya estamos bien colgados de tiempo. Yo sé que es muy controversia, bueno, no controversia, más bien llamativo, de interés el tema. Una duda técnica, dice Armando Venegas. En caso de que esté capturando, bueno, esta sí ya dijimos, ¿qué pasa? ¿Hay la opción de estar salvando la información cada cierto tiempo para si se desconectan por algo? Ok. Luego dice, es importante que guarde su información mientras realiza el registro. Gracias, Diego Alcántara, en efecto. Muy bien. Muy bien, dice Selma Rangel. ¿Cuándo se considera entonces que ya está implementado el CIA? ¿Cuando se firma el acta por todos los miembros o cuando ya se hacen las primeras transferencias? ¿O cuál es el indicador? Bueno, Selma, reiteramos, para nosotros ahorita el indicador de arranque, o sea, no absoluto, no total, el de arranque, es que ya estén hechas las designaciones, los nombramientos de los responsables correspondientes de las unidades que conforman el CIA. O sea, esto es los archivos de trámite, archivo de concentración, coordinador de archivos, unidad de correspondencia y, en su caso, archivo histórico. Muchas felicidades, gracias, Mónica. Aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, como bien mencionó aquí ya la maestra Mireya Quintos, recuerden, no es requisito ni condición contar con el cuadro de clasificación archivística o el CADIDO para hacer el registro ante el RNA. Reiteramos, justamente para eso nos sirven estos ejercicios, para saber de qué se carece o qué sí ya tenemos, y saber dónde hay que apretar o qué es lo que está haciendo falta. Entonces, es importante saber lo que ya tenemos, como es importante saber lo que todavía no tenemos, porque así vamos a poder orientar bien los esfuerzos. Muy bien, seguimos. A Dauro, me refería a que Mireya opinara sobre cómo identificar o saber la unidad administrativa que debe tener un archivo de trámite. Con mucho gusto te gestionamos la respuesta. Bueno, si por ahí está todavía la maestra Mireya y gusta apoyarnos comentándolo, si no, pues te gestionamos la opinión. Nosotros ya manifestamos aquí algunos puntos para poder justamente identificar o poder definir cuáles vamos a considerar las unidades administrativas o las áreas productoras de cada institución. Buenas noches, más saludos desde Atlixco. Qué gusto. Puebla anda muy aplicado, el estado de Puebla y sus municipios el día de hoy. Qué gusto. Si el coordinador de archivos tiene otras funciones, se da de alta, híjole, ese es también otro tema de debate y controversia. Híjole, pues qué más quisiéramos que existiera la sensibilidad de los recursos presupuestarios. Digo, es la verdad muy aventurado adelantar un juicio de por qué no se está respetando de que sea
El coordinador de archivos es una persona específicamente asignada a esas funciones como lo marca la ley. Entonces, pues bueno, no adelantemos juicios, a veces comprendemos pues que las capacidades presupuestarias de las instituciones pues no dan para más y luego tiene que recaer sobre una persona que además pues tiene que cumplir con otras funciones, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el chiste es que haya una persona designada y entonces que demos de alta esa persona que pues registremos, ¿no? Que esa persona sea la que haga el registro y comparta la información. Dice Giovanni Supa Calderón, quiero cumplir, ¿puedo hacer mi registro si soy el titular del área coordinador de archivos y tengo nombrado a mi oficial de partes y designados a los responsables de archivos, pero por el momento no cuento con un responsable de concentración? En estos casos, ¿qué sugieren? Bueno, porque al parecer tiene todo en orden, menos lo del responsable del archivo de concentración. Sí, sí se podría registrar. Excelente, 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 excelente. Porque además, bueno, habrá que valorar si muchas veces hay instituciones que incluso no tienen todavía responsable de archivo de concentración porque no se ha constituido un archivo de concentración, porque son de reciente conformación y todavía, pues bueno, en su ciclo de vida la documentación que han generado pues no llega a la fase semiactiva y por lo tanto no hay necesidad todavía de un archivo de concentración. Muy bien, seguimos, 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 muchas estamos en... Traca, 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 traca. Seguimos, seguimos, muchas preguntas con inquietudes que ya hemos abordado. Gracias, les mandan saludos, chicos, de todos lados. Espero que estén siguiendo también el chat. Muy bien. Desde Tlaxcala, seguimos. Dice Tomás Jiménez, es que yo ya realicé en el mes de marzo mi refrendo de sujeto obligado y me dieron las constancias de todas las unidades administrativas de nivel de dirección. Y bueno, no sé si aquí haya a lo mejor alguna divergencia, porque creo que el refrendo no ha, o sea, bueno, de entrada para marzo ya estaba suspendido, durante este año todavía estaba suspendido el RENA, ¿no? Sí, de seguro el sujeto obligado al que él pertenece empezó su proceso antes de diciembre, por lo tanto ya tenía usuario y contraseña y pues teníamos que atender a esos sujetos obligados que ya habían empezado y no decirles, ah, se cerró y ya se quedan a la mitad y van a volver a empezar con otro procedimiento. Entonces, por eso él tiene esas constancias, ¿no? Pero para... Ya para el próximo año, cuando tenga que refrendar, ya va a ser con el nuevo proceso. Excelente, muchas gracias. Pues, ¿qué creen? Lo logramos, hemos llegado hasta el final. Bueno, sí, yo creo que sí, porque, bueno, rápido, para no omitir estos últimos dos comentarios. Entonces, aún no existe constancia para el coordinador de archivos. Reiteramos, Erika, la constancia solamente se emite ahora para sujeto obligado. Ya no se emite constancia por cada uno de los archivos registrados por sujeto obligado. Ya solo una constancia por sujeto obligado, donde ya ahora sí se especifica, pues bueno, la conformación de archivos que tiene ese sujeto obligado. María de Lourdes Simbrón, ¿me podrían apoyar si aún no tengo ni hemos implementado los instrumentos? Mi pregunta es, ¿me puedo registrar meses después de esta conferencia o me causaría una falta o sanción como sujeto obligado? No, bueno, reiteramos, ya no existe un calendario que esté determinando los tiempos para inscribirse, tú lo puedes hacer en cualquier momento. Claro, pues mientras más pronto te inscribas, más pronto pues avanzaremos en la consolidación del RENA, en la generación de información fidedigna y útil para la toma de decisiones. Y sobre todo, pues bueno, más pronto te estarás librando tú del pendiente de caer en una pues falta administrativa por incumplimiento. El criterio, pues bueno, para sancionarte o no, tendrá que venir de tu propio órgano interno de control. Pero pues bueno, le reiteramos, o sea, desde el Archivo General de la Nación se está promoviendo el criterio de proporcionalidad, ¿no? O sea, que las auditorías archivísticas que se hagan en los OIC sean pues, mesuradas y sensibles pues ante la realidad que están viviendo los sujetos obligados. Entonces, comprendemos pues que si la inscripción no se hace porque todavía no hay un sistema institucional de archivos, pues bueno, se comprenderá que primero hay que resolver esto y la sanción entonces podría ser no tanto por no inscribirse al RNA, sino pues por todavía no tener el sistema institucional de archivos arrancado, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con los mapas para el registro? Mayra, reiteramos, en esta etapa, en estos momentos en los que se encuentra el RNA, no es necesario dar cuenta del patrimonio documental inscrito. Sí, anhelamos, ese va a ser un puerto al que queremos llegar.
Es la visión que tenemos, es lo que mandata la ley justamente porque también define que tiene que difundir el patrimonio documental de los archivos de México, pero pues vamos paso a pasito y en esta primera etapa es ir viéndonos cómo estamos, ¿no? Como institución, como estructura. Si tu archivo ya se inscribió en el RNA, tiene que actualizarse, sí, reiteramos, es cada año, próximamente estaremos anunciando los requisitos para el refrendo. Muy bien. Considero que aún hay sujetos obligados que no le dan importancia a la ley de archivos y como coordinador de archivos nos limitan en avanzar con el trabajo. Es importante que hagan mención acerca de las sanciones por el incumplimiento al no hacer el registro. Isela, gracias, compartimos ese enfoque. Es lamentable cuando tenemos que recurrir justamente a la atemorización o al adelantamiento de, si no cumples va a haber sanciones. Y, pero pues sí, también es algo que estamos explorando, ¿no? Sensibilizar a los titulares. Comprendemos que pues, los coordinadores de archivos están comprometidos y que a veces no encuentran el respaldo o el apoyo suficiente de sus titulares. Y en esa medida, pues nosotros queremos también pues, ser un apoyo en sensibilizar, ¿no? A los titulares y que si tenemos que llegarles pues, por el asunto del régimen de sanciones, pues sí, no omitir esta parte de que es importante para pues, protegerse a sí mismos también. Entonces, por ahí también le estamos dando, compartimos ese enfoque y Cela, esperemos que pronto cambie esto. Y ahora sí creo que traca, 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 logramos, hemos concluido, hemos atendido a cabalidad las inquietudes. Muchísimas gracias, Cristina, gracias, Esteban, ya no quiero robarles más de su tiempo, porque pues bueno, ya excedimos con mucho la hora que teníamos comprometida, pero estamos muy, muy agradecidos de que pues, nos brinden este tiempo y este espacio que es muy necesario para... Pues para los sujetos obligados, para los coordinadores de archivos. Esperamos que haya sido de su utilidad. Y pues bueno, que en la próxima ocasión que nos reunamos tengamos cuentas más alegres que presumirles, tengamos estadísticas más robustas que podamos compartirles y que pues sean otras condiciones. Les reiteramos pues la invitación, no hagan desidia, ya inicien su registro, vayan viendo de qué va, qué es lo que necesitan. Nos vemos la próxima semana, les adelanto, en la próxima semana tenemos otra edición de Diálogos Digitales que vamos a hablar sobre el programa anual de capacitación archivística para que pues se pongan ahí el reloj, la agenda, pongan la alarma, agéndenlo. En esta sesión de Diálogos Digitales vamos a conocer cuáles son los alcances de los cursos de capacitación, cuáles son los beneficios, pues los resultados que esperamos que tengan una vez que ustedes cursen alguno de los programas que están en el PACA y pues que finalmente se animen y aprovechen pues porque a lo largo de este segundo semestre tenemos dos periodos para cursar los diferentes cursos. Entonces pues bueno, tenemos una cita, nos vemos por ahí la próxima semana, jueves a la misma hora, con la subdirectora de capacitación archivística, Virginia Cano, y otros invitados. Y pues bueno, Cristina, Esteban, ¿algo que gusten agregar para cerrar? Pues agradecerle a la maestra Quintos la dirección y apoyo de este proyecto y también al equipo, al actual y a los anteriores, que gracias a todos ellos ha sido posible sacar adelante este proyecto. Excelente, gracias Cristina, Esteban. Pues básicamente dar las gracias a todos nuestros asistentes. Gracias a la maestra Quintos, que siempre nos ha reiterado su apoyo. También de parte de todo el equipo del RENA, a la subdirectora Cristina, por todo el trabajo que hemos logrado en conjunto, y a la AGN por organizar estos espacios donde podemos difundir todo lo que se hace pues en tras bambalinas, ¿no? Y bueno, también me faltó un agradecimiento a todos los titulares de los archivos generales de los estados que amablemente hicieron la invitación a sus sujetos obligados a estar conectados para difundir esta información. Sin ellos, desde acá nosotros no podemos. Sí, gracias, gracias. Y eso se nota porque pues tuvimos una audiencia bárbara, bárbara, bárbara. O sea, yo creo que incluso por ahí andábamos pisando de los talones a la audiencia que tuvimos la semana pasada con el Día Internacional de los Archivos. Entonces, qué gusto. Échenos la mano, por favor, titulares de archivos estatales para seguir promoviendo la audiencia en estos ejercicios. Gracias porque pues aguantaron un buen rato. Ya nos aventamos 2 horas.
Tuvimos muy, muy buena audiencia, seguimos teniendo muy buena audiencia. Muchísimas gracias. No me retiro sin dejarles aquí en el chat la liga de acceso para el registro. Y una vez, bueno, recuerden, una vez que llenan este formulario, les va a llegar a su correo el usuario, la contraseña, con lo cual, pues bueno, ya van a poder iniciar. Entonces, pues ahí estamos. Estamos muy agradecidos. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristina. Gracias, Esteban. Gracias, maestra Quintos, que nos acompañó virtualmente también a través del chat. Y pues buenas noches. Hasta luego. Gracias A todos los que nos acompañan. Sí. Bye. 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Ay, gracias, gracias, Chris! Gracias. Lo logramos. Fue un éxito. ¡Wow! Oye, buenísimo eso que hiciste de mandarles, de pedirles apoyo, ¿eh? Sí se notó. ¿Sí viste cuántos tuvimos conectados? No, ¿cuántos? Superamos los 200. Y así se mantuvo como por hora y media y cerramos con 140. Ah, qué bien. O sea, nunca habíamos Sí. tenido un diálogos digitales de esta magnitud. Es que sí, les mandé correo a todos los titulares de archivo porque sí es importante que nos apoyen. Sí, buenísimo. Pues listos para lo que sigue. Pues ya a darle a todo, a la difusión, ahora sí, con la campaña. Y pues bueno, cuando sea conveniente volver a hacer otros diálogos digitales para el Registro Nacional de Archivos, ya sabes que a la orden. Muchas gracias. Yo creo que para cuando saquemos la página del Sistema Nacional, te vamos a estar ahí dando lata de que nos hagas un huequito en tu agenda. Sí, y quedamos al pendiente pues del proyecto que me platicaste, pues para difundir el informe. Sí, yo creo que ya pronto. Ahí también te tengo que dar lata porque el INEGI ya sacó lo del lo censo, el resultado del censo de gobierno federal, y yo creo que mañana o el lunes te busco para lo del comunicado conjunto, porque creo que te tienes que poner en contacto Con con el los. INEGI, sí. Sí. Perfecto, pues así lo hacemos. Yo ya me voy porque pues Sí. no quiero dormir aquí. Sí, ahí literal se asustan. Vale, gracias. Nos vemos, Cristina. Bueno, muchas gracias. No, con gusto, bye. Bye.